tres. Escucha. Programando la tarjeta de memoria, no extraigo la memoria, no extraigo la tarjeta. Nueva partida en la 3. Veamos el modo historia espectacular. Espero que muestre la cinemática. Esto en medio. Esto. Por si pierdo un culo de imagen, pero no mucho. A ver, abre todo esto. Ah, ya está abierto, abre todo esto. Ah, el RAM ISO. Juegos. Y el punto bin. Por una serie de niveles. En cada uno de ellos tendrás que robar una oveja al perro ovejero. Ya, muy bien, tengo todo ordenado ahora. Entonces, aprieto esto. Si lo consigues, podrás aprieto esto. Y así se abre ahora file por run ISO. Todo el ahora voy acá. Pero, y es un pero desktop, muy grande, ahora juegos y aquí están bien ordenados. Ya, excelente. Nivel. Quedarás descalificado si a algún cordero le falta aunque sea una brizna de lana. ¿Ha quedado lo suficientemente claro? Vale, no te asustes. Como consumado profesional, sé lo importante que es streamear esto también. Es tu gran oportunidad y no puedes fallar. Además, el juego te lo he explicado yo. Y si no lo haces bien, ¿cómo me harás quedar? No muy bien, colega. Así que adelante, practica. Voy a hacer los números normales. Y ahora sí. O sea, el tuyo, o sea, ¿le da lo mismo? Yo creo que vamos el uno del otro. Yo encuentro que en este caso no es tan necesario. Pero yo ya vi la primera cinemática, que es la de la intro. Así que aproveché a verlo. Yo por mientras te voy a esperar en el menú principal. Dale. ¿Inglés? No, yo quiero esto en español. Eso, mira. Voz, la voz necesita estar más alta, 100%.
Nueva partida, ya muy bien. Cargando. Solicito sí. Validar. Presente el mando. El salto tiene que ser con la X, si no, no es un salto. Ya muy bien, estoy viendo las ovejitas, todas están diciendo Z, 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 así que están durmiendo. Sigue, no te rajes. Ahora vamos con lo que dice. Por favor, apoyemos a nuestro concursante, ¿eh? Un arbusto salvaje. ¡Oh, no! Al público, el público. ¿Cómo muevo la cámara? ¿Puedo moverla? La verdad. Pone muy buena cinemática. Opciones. Le mando. Vamos a ver, tengo como vista interna. Inventario rápido, sigiloso. Ok. Ya. ¿Qué quiere decir vista interna? No lo sé. ¿Este es el correcaminos jugando un juego? ¿O está viendo la tele? Espera. La historia se va a explicar sola. Patón al empresario. Pato Lucas. Pato Lucas, perdón, perdón. Ah, ahora es con este botón. Casi no cambió la web. Sigue, no te rajes. Sí, sí, cambió. Igual estoy aprovechando. Sí, está pasando. Antes está con la 1, ahora es diferente. Chip, Dog and Wall. Cuando el Pato Lucas viene a tu casa y te secuestra. Y te mete un programa a un reality show así al toque. No te rajes. Sigue, no te rajes. La chunté. Ship dongle. Ya está ahí en el menú. Ah, me puedo mover ahora. Ah, ya me puedo mover. Ve la configuración del mando, porque recomiendo saltar con X. A menos que quieras saltar con cuadrado o círculo. La verdad, no salto con X. A ver, opciones. Configuración del mando. Yo tengo la 2. La 2 es la única que tiene salto con X. What the fuck? Ah, pero espera, no puedo modificarlo yo, tengo que elegir una. A ver, salto con... No, hay una 4 que podéis, creo que elegirlo tú, pero al mismo tiempo no sabemos qué significa cada cosa. Ah, aquí lo puedo cambiar. Ya, quiero que salto sea con X. Quiero que... ¿Cuál tienes tú? Yo tengo la 2 nomás. Pero tienes que fijarte bien en poner aceptar abajo.
la configuración 2 tienes tú. Sí. ¿Pero qué hice? Puse volver. Yo pensé que eso significaba volver al juego. ¿Esto me volvió al menú? Ah, pusiste volver. Me pusiste volver. Ah. Por la cresta. Pero por lo menos pusiste la cuestión normal, pusiste en aceptar. Sí, lo puse en aceptar. Estaba cargando. Voy a tener que ver la cinemática de nuevo. Creo que voy a pasar aquí. No sé. Es un juego de Play 1, así que tengo en cuenta que estaban aprendiendo. Sobre todo con un juego de Play 1 y 3D. Ah, ya, mira, apreté X y se saltó la cinemática. A ver, está cargando cuando estoy dentro del show, del reality show, en el mismo que introdujeron a Joker. ¿Cómo podéis ver al público y toda la gente se mueve, weón? Bueno. O sea, no todos, algunos. Ya, a ver. Que alguien llame a mi representante. No puedo trabajar en opciones. Estas condiciones. Configuración del mando, configuración 2. ¿Qué? Aceptar. Volver. Ya, ya ahí está. Bien, ya ahí estamos, perfecto. Ahora saltáis con X. Sí. Y cuando vais a hablar con el Pato Lucas, ¿te pide el círculo? Sí. Ya, estamos bien. Ya, ¿qué me dice? Mira, si no quieres continuar, buscaremos un nuevo concursante. Muchos se pelearían por trabajar conmigo, te lo aseguro. Vamos a nivel 0. ¿Cuál es el nivel 0? Es justo lo que está enfrente tuyo, como a la izquierda, sí. Me sale el nivel 17. ¿Qué? Me sale 17 ovejas aquí adentro. Ah, no hay. Esas son las ovejas que te faltan. Ah. Ah, un poco al lado hay como una cuestión roja, como una tienda como una tent roja, sí. Ah, ¿le dice Acme? Sí. Ah, ya. Y ahí te entras adentro y te voy a decir como nivel 0. No sí. Superado. Así me dijo, aprieta círculo para aceptar, aprieta aceptar y ahora está cargando. Sí, ahora estoy viendo la cinemática. Dale, dale, dale. Acme Training. El uso prolongado de este juego puede hacer perder la cabeza a las personas más. Oh, Dios mío, qué mierda, weón. Este juego está hecho para reírse, weón. Yo creo que me salté la cinemática sin querer. No, va lo mismo. Es un cartel lo que estoy leyendo, weón. Y como de estos carteles atención, de tutorial. El uso prolongado de este juego puede hacer perder la cabeza a las personas más fuertes. El siguiente cartel. ¿Estás seguro que quieres seguir? ¿Que quieres jugar? Sí. Puse no y me tiraron un yunque en la cabeza. Me preguntan de nuevo, aprieto no y me tiran otro yunque en la cara. Para ya, empezar, okay, atraviesa la línea blanca. Te hemos avisado, para empezar, atraviesa la línea blanca. Me tiraron otro yunque. Bueno, me atropellaron. Me atropellaron. Qué boomer. Yo era un puto piano. ¿Perdí? ¿Pero qué? Cuando Luca me está diciendo que no. Ah, ya, quitó. Sígueme, okay. Y te explicaré algo. Yeah. Ok. Lo primero es lo primero. ¿Cómo utilizar la cámara?
Okay. Estoy detrás de ti. Solo tienes que utilizar los botones L2 y R2 para mover la cámara. Okay, ya. Mover con L2 y R2. Ahora me esconderé aquí. Si quieres encontrarme, mantén pulsado el botón vista interna. Muy bien, amigo. Estos comandos están a tu alcance si miras a tu alrededor. Si quieres seguirme, ¿y quién no querría? Utiliza el botón para saltar y haz lo que hago yo. ¿Cómo llegó ahí arriba? El pato Lucas, man, puede hacer lo que quiere. Si quieres saltar más alto, aprieta el botón una segunda vez cuando estés en el punto más alto de tu salto. Funciona de maravilla. Funciona de maravilla. También te sugiero que utilices el botón saltar para volar. ¿Qué? Ok, doble salto. Ya se burla de mí, güey. ¿Se puede volar? Es que me troncho. En serio, si quieres jugar bien a este juego, debes utilizar el tarro. Vamos, sígueme por la carretera. Oh, weón. ¿Y si lograste hacer el salto? Sí. Puta. Yo me caí y el weón se cagó en la risa de mí, weón. Y después pues mamá remate y dijo como, si queréis jugar a este juego, necesitáis usar el tarro, weón. Así como la cabeza, weón. ¿Qué tal una carrerita, amigo? Te diré cómo ganar. Cuando cruzas la línea de salida, tienes un tiempo limitado para acabar la carrera. Para hacerlo, aprieta firmemente el botón carrera para aumentar tu velocidad. Si corres lo bastante deprisa, podrás quedarte suspendido en el aire un breve periodo de tiempo. Esto te ayudará a superar los precipicios. Es un sinónimo de barra. ¿Cómo hizo eso? ¿Por la cre? ¿Era voltear al inicio? Ah, tenéis que spamear el botón triángulo. Sí, debes spamearlo. Ah, el correcaminos vino al lado mío, la raja. ¿Qué hay, objeto? Sabía que lo conseguirías. Probablemente podrás retar al correcaminos más adelante. ¿Estás preparado para ello? Para robarle las ovejas al perro ovejero Sam, te darán diversos objetos. No pudiera apretarlo nomás. Hay más. También tienes que saber cómo utilizar los objetos sobre el decorado del juego. Para abrir la puerta, debes apretar el botón rojo. Salta sobre el primer columpio y la piedra grande te lanzará al otro lado. Después, salta sobre el segundo columpio para lanzar la piedra pequeña hacia el botón para que la puerta siga abierta. ¿Todavía no te aclaras? Yo tampoco. Todo Lucas de mierda. No, sí, esto es Play 1, Wonset. En la Play 1 no existe. En Latinoamérica para ellos no existía. ¿Inventario?
Sí, que di, o sea, los juegos de español en América creo que para la Play 3 recién, o Play 4 empezaron a salir. Wanted. No sé si dije eso. Pero quiero nomás. XD. ¿Qué once chupar entonces? Si quieres conseguir ovejas y hacer un plan, pero voy a compartir mi pantalla para que puedas ver en qué parte. Primero, aprieta el botón. Sí. No sé si es que te mostrará el mapa. Si es que voy más adelantado o voy más atrasado que tú. Disponibles. Para conseguir un objeto, debes encargarlo abriendo un buzón. Si quieres saber en qué buzón encargar un objeto determinado, selecciónalo en tu inventario y aparecerá un círculo rojo alrededor del buzón. Esto significa que es tuyo. Imagino. Los objetos porque cada vez que dicen 11, dicen chupar entonces. Encontrar en el nivel. Los objetos de colores son los que ya has cogido y puedes utilizar. Y si no tienes bastante, también puedes consultar la guía del usuario de objetos donde encontrarás instrucciones para utilizarlos. Así que vamos, mira tu inventario y encarga un objeto de un buzón. ¡Hoy mismo! Las pilas no están incluidas. Las pilas no están incluidas, pum. Ah, pues. Ok. Ah, ahí está. Perfecto. Ah, ¿por qué hay una guía negra? Qué puta. Ahí está. Ah, pedir. Bueno, no entiendo cómo pasar este obstáculo. El cohete es un objeto muy útil que te permite volar, con un círculo podrás activar con el botón y me mintió si venía con pila incluida. Ah. La cámara está invertida, solamente hizo eso. Estoy volando. Estoy volando por los aires. Si pusieron cuando hay que poner cuando es churu el bote de dedicar, no será el churu. Es una buena idea, se lo voy a comentar a ver si es que la hacemos. No olvides que para acabar cada nivel debes estar en pero tiene que estar él viendo ovejas. El stream y él nunca los ve. Atención. La debes estar tú con ellas en la meta o tu esfuerzo será inútil y eso sería despreciable. Es que hay, es el 11 que está en el chat. Ah. Así es que no puedo ver el chat. Sí, para eso los voy a poner, yo creo. Ahí cuando estemos comentando. ¿Terminaste el nivel? Terminé el nivel, sí. Estamos ambos exactamente. De hecho, bueno, el tuyo está cargando un poquito más rápido, así que imagino que terminaste con un segundo antes, pero estamos iguales. Puede ser la cuestión para poder abrir el chat. A ver. ¿Cómo tenía que hacer esto? A ver, te guío. Ah, la verdad que estoy buscando todo eso. Tenía que ir al modo de administrador. Y otra victoria más. Settings.
Este juego no se puede reír tanto. Es la nostalgia. Llega Nacional Max en persona, todavía no llega a ese momento, lo sé. O sea, sí, vivimos en la misma ciudad. No es que iba cerca, pero. O sea, fuimos a la casa del Jibo. Yo con el Isuru. Y ahí conocimos al Max. Y al Jibo. Sí, Jibo. Así que, sí. Lo hemos visto en persona. Y casualmente, igual al Jimo lo habíamos visto en persona en un torneo de acá. Y, no sé, y nos dimos cuenta en una misma Crew Battle. La primera, creo que comentamos juntos. Que no sé si está grabada. Creo que tal vez está en mi canal de YouTube. Al ni completo, el ni completo lo conocí el Isuru, yo no. Yo no pude ir ese día porque tenían que hacer un trabajo. Ah, pero esto se guarda solo, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde estoy? Oh, estoy intentando abrir el chat todavía. Estoy... que no me acuerdo cómo se hacía. Ah, espera, o sea... era mod view. Hay que guardar mod view. Y sí. Ahora está cargando. Y ahora como que estaba esta cuestión acá. Ah, pop out. Exacto. El pop out. Ustedes dos se juntan entre tú y el Stoke. Y entre eso jugamos online con usted. Ya le hay power. Aunque igual no sería puedo difícil. Ahora, pero puedo ver si es que llegan más mensajes. Pen, pen. Ya muy bien, ya superamos el nivel 0. Ahora podemos ir al nivel 1, que ahora es donde va a estar el perro bajero. ¿Y dónde está el nivel 1? ¿Hay que entrar por la habitación del centro? Sí, sí. Aquí está, nivel 1. ¿Lo podríamos superar? ¿Cuál es el número de esta segunda? Sí. Puta, no te estoy compartiendo eso, ahora sí lo compartí. Ahora sí, lo podríamos superar. Pulsa X para jugar. ¿Puedes compartir tu pantalla? Ya. ¡He vuelto! Oye, si no quieres que te vea el perro ovejero Sam, ahí van unos consejos gratis. Primero, cuando aparezca este icono, significa que estás cerca de la zona de Sam. El icono te ayuda icono. A ver hacia dónde mira Sam. Si está delante de ti, significa que Sam mira en dirección a ti. Cuando el icono es verde, icono. Que estás cerca de la zona de Sam. Pero la buena noticia es que no icono. Puede verte ni oírte. Cuando el icono es naranja, significa que estás en la zona de Sam. Así que no hagas ruido y todo irá bien. Cuando el icono es rojo, significa que estás en un buen lío, amigo, porque Sam te cuando aviso, el icono es rojo, significa que estás en un buen lío, amigo. Es apretar el botón ocultar. Si no lo haces, Sam te oirá cuando entres en esta zona. Yo también pienso lo mismo, ¿sí? A menos que la casa sea grande. Pero yo creo que primero cuando vuelva a los presenciales, ahí ya sería que todos vayamos presencial primero. Ahí ya sería más fácil. O sea que lo ideal sería ir a un presencial, de estos no es presenciales. Ah, te voy a compartir la pantalla de tiro. Se me ha olvidado el screen. El screen. Oh yes.
Ya. ¿Qué consejo me dan? Coco está empezando a escuchar a los perros de la llamada. Está como mirando, ¿qué? ¿De dónde vienen? Si has hecho explotar la dinamita, puedes venir aquí a coger más. No soy tan ciego como van a ver. Poco seguro pisar de uno en uno. Creo que este es el inventario rápido. Esa era la misión fácil. Aquí me encontré con un granjero, un cerdito granjero. Soy el granjero Porky. Me han dicho que intenta robar el re... Bueno, me acuerdo de este cerdito. Buena suerte. Cultivo toda clase de verduras y conozco bien a los corderos de Sam. Por ejemplo, podrás atraer a un cordero si le enseñas un poco de lechuga. Si lo haces, no te tendrás que cargar con ellos. Vuelve con tu cordero y te enseñaré cómo usar la ese vegetal comestible. Weón, qué chucha me pasa. Esa weón me había reído, weón. Esa voz muy sensible. Ese vegetal comestible. A mí se me quedó pegado cuando lo estaba leyendo, entonces no fue solo su tartamudeo, sino que fue el emulador también. En mi casa alcanza a haber gente, pero en mi pieza ni cagando 11. Y nos fuimos a la casa del Jimo, así que no sabemos cómo es la casa del Max. No sé cómo chucha. Ah, mira, esta agua también funciona. ¿Cosa? Concha tu madre, viene a toda luz y me pegaron. Yo creo que hay que intentar distraerlo. Pero recuerda que se puede correr spameando el triángulo. Concha tu madre. Se me había olvidado y gracias por eso. Pero aún así me pegaron porque se me olvidó que era spamearlo. Creo que ya sé cómo hacerlo. Voy a pedir un... Espera, hay binoculares por acá, aquí puedo ver. Creo que ya sé cómo hacerlo. Hay una oveja atrás de él. Espera, puedo agarrar dinamita. ¿Qué dice? Si has hecho explotar la dinamita, puedes tener que coger... Streamlabs ya no funciona con los sound effects, por lo tanto, si queréis poner sound effects, hay una extensión como esta para botar. Está, creo que... Si está en el computador, creo que está allí y no sé cómo funciona el celular. Pero tengo gratis y otras que cuestan 10 bits. Tiré gratis porque, puta, para qué bacán en ninguna. Y era la única manera que funcionara. Streamlabs ya no funciona muy bien con eso. Has conseguido separar a un cordero del rebaño muy bien. Ahora te enseñaré cómo usar la lechuga inteligentemente. A los corderos de Sam les encanta. Solo tienes que dejar un poco de lechuga junto a un cordero.
Este se dirigirá hacia ella por su cuenta para comérsela. Pero cuidado, no dejes la lechuga demasiado lejos o no podrá... ¡No, me pilló! Para saber si estás lo bastante cerca antes de dejar la lechuga, comprueba si aparece este icono. También puedes dejar hojas de lechuga por un camino. El cordero irá de un fragmento a otro, pero no los pongas muy separados porque el cordero se parará. Así que no olvides buscar el icono antes de colocar la lechuga. Te indicará si está lo bastante cerca. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Me sigues? Espero que tú lo comprendas porque yo no entiendo nada. Y ahí está. Tienen un cooldown, cosa que no se puede spamear, pero ahí está. Dejé ese para ti, 11. Ah, mira, podía agarrar hartas lechugas. Weón, cuando este weón te intenta explicar algo, weón. ¿Puedo correr con esto? No. Ah, ya entendí el cartel de antes. Si vas con la oveja se cae. ¿Cómo haces para agarrar los pedazos de lechuga? Deja apretado. O sea, aprieta círculo y agarras mucho. Ok. Espero que tú lo comprendas porque yo no entiendo nada. Una lechuga, dos lechugas, tres lechugas. Agarra como seis, porque eso va en... Seis o siete. Qué rápido están creciendo las lechugas. Dejo la ovejita acá. Nivel 1 superado. Tenéis que dejarla como regularmente lejos, cosa que no justo. Yo me caí por el precipicio. Ojalá el pato. No fue porque se me cayó el puente, fue porque doblé por el precipicio y me caí nomás. ¿Qué cosa se escucha doble, 11? ¿El sound effect? Ya, voy a averiguar por qué chucho. Ah, eso es porque creo que lo escucho yo. Al tiro lo arreglo. Gracias por avisar. ¡Fantástico! Ya, este... Creo que necesita silencio. ¡Silencio! ¿Por qué la wey estuvia que dice? Creo que ahí está arreglado. Lo escuché como 5 veces al mismo tiempo. Sí. Pero ese es el sound effect. A ver cómo pongo la dinamita. Espérate, me voy a quitar el ruido. Un poquito más caro. Espérame un segundo. Ya, ahí puse la oveja, terminé el nivel 1.
Sí, los otros son con 10 bits, que era lo mínimo que se podía. Quería ponerles uno a alguno, pero no dejaba. Pero, o sea, igual los dejé como por si quieren, como qué sé yo. Está pidiendo un tab. Ese. No me acuerdo cuál era ese. To make me dab. Tengo que al tiro lo hago cuando ponga la cámara de nuevo. Ahí está. Sí. Ahí está. Canjeado. Sí, sí, fue Franco Francomp 95. Ya, muy bien, ya terminé el nivel 1, voy hacia donde estás tú. No veo dónde está el nivel 2. Ahí lo encontré, sí. Ah, el Franco. Es que te cambiaste de nombre, antes te llamaba Simple Critic. No me eché la culpa, te fijáis, yo me acuerdo. I remember every one of you. Creo que esta cuestión nos está dando una pista de algo que vamos a tener que hacer. El tío C. Sí, ah, de repente se aparece por el stream. Pero muy de repente. Conche tu madre, este nivel es más grande de lo que creía. ¡Yoni! Necesito un coeficiente intelectual muy alto para poder pasar este nivel. Espérate. O sea, suena doble, pero la cosa es que yo también escucho el doble. Por lo tanto, o el sound effect es así, o lo puse dos veces. Voy a silenciar este. A ver, veamos si es que ahora solo se escucha una vez. Sí, pero esta vez yo también lo escuché doble, por lo tanto significa que es un problema de mi lado. Así que el próximo, cuando salga el cooldown, mándate otro y ahí tal vez voy a ver si es que se arregló. ¿Qué nos dieron? A ver, voy a ver cuánto había avanzado. Concho, no, hace re poquito. No vi quién me mandó el mail. ¿Quién me mandó? Tiró una cosa, pero te la tiró en la habitación del lado. Se puede empujar esto. Ah, chucha. ¿Lo estás spameando o lo mantuviste apretado? No, se mantiene apretado. Qué bien. ¿Quieres aprender algo nuevo? Pues ahí va eso. Si quieres cruzar la zona de Sam sin que te vea, escóndete detrás de un matorral. Es fácil. Yo voy a practicar esta cosa porque... Así podrás cruzar la zona de Sam y si te mira... no te verá a ti. Solo verá un ral. Es un truco genial. Mira, te enseñaré a utilizar el matorral y podrás practicar. Oh, y si tienes hambre, no te comas el matorral. Gracias por el consejo del hambre. Sí, también lo voy a practicar. Vale, escúchame. Yo montaré guardia mientras intentas usar este matorral y cruzar la línea sin que yo te vea.
Buena suerte, colega. Es idea mía. O sea, creo que ahora el Pato Lucas se puso a hablar doble. Ah, no, no, es porque es mi... No, mi Pato Lucas no te lo estoy enviando. No, no, es que me refiero al mío, creo que está hablando doble. La verdad, ya no. Antes sí, ya no. ¿Qué lugar le pasó a la guada abajo? Ah, sí, yo sé la guada que era que... No, está bien, ¿dónde está? Notificaciones, esto... ¿Será esto? ¿Porque están en la Alertbox? ¿Por qué chuches escuchan doble? A ver, voy a ver, rápido. Okay. Sí, sí, también lo escucho doble, pero no sé por qué. Ya sé cuál es. Por lo menos ahora el nombre es el que tiene Sound Alerts. Y está solamente para que yo lo escuche. Y ahora no se escucha doble, por eso es que yo lo escucho doble. Si pusiéramos nutrición en salida, se escucharía tres veces. Raro. Tendría que revisar después porque chucha en la misma wea. Pero lo voy a revisar después. Lo hice. Genial. Por fin estás preparado para entrar en la zona de Sam. Si tienes más preguntas, recurre a mí. No sé si podré contestarlas, pero disfrutarás del placer de mi compañía. El placer de mi compañía. ¿Ya hiciste el test? ¿O tienes que empezar de nuevo? Ah, ya. Yeah. No, empecé de nuevo el test que por algún motivo no había empezado ahí. Pero si es que voy solo con R1 como que no te cacho. ¿O sí? ¿O me cacho? Recuerda que es cuando mira directamente a la cámara es porque te está viendo a ti. No es como en la dirección donde okay, okay. Está. Yo voy a tener el chat también aquí, porque si no, no veo. Ah, voy bien en la U. O sea, el semestre lo vamos a cerrar... El semestre lo vamos a cerrar... Yo diría como... ¿había lechuga en algún lugar? ¡Gani! 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 Se doble. Será un PC de aquí. Okay. Eso es, el chat puede poner eso, por eso es que suena dos veces. ¿Será este? No creo. ¿Cómo me cachó? Ah, se me acabó la weá. ¿Qué? No sé qué pasó. Esta es la única weá que se me ocurre. No sé qué más.
puede revisar la weá. ¿Aquí se te ocurre una manera de agarrar la oveja sin que te pille? No sé, estoy recién metiéndome al territorio del perro. Estoy acercando al perro a ver... ponerme al lado suyo a ver cuál es la oveja que está menos protegida. ¡Ah, chucha! Estoy justo detrás de él. Pero este no era un nivel grande. Seguramente esa es la solución. Creo que encontraste la solución. Estoy yendo detrás de él y ahora estoy yendo hacia el otro lado porque veo que hay un camino. Me pilló por la cara. Lo bueno es que igual es como checkpoint, generalmente como justo al lado donde te pilla. Bueno. Al tío respondo, 11. Esto. Me pilló y estoy intentando ir spameando. Me acabo de quedar sordo. No sé si lo... No, lo que tenía que abrir. Estudio video. Con respecto a la pregunta del fondo, no creo que lo cambie, porque lo hice yo y hacer otro. Y prefiero hacer uno yo a sacar uno de Streamlabs, si soy honesto. Extensiones. O sea, básicamente tengo que traer una oveja hasta acá. Okay, hay pirañas en el agua. Que es lechuga, ok. Hay un columpio, hay una roca ahí arriba. ¿Qué hago aquí? Debo traer la oveja para aquí arriba. Ah, y después la subo con la catapulta, ¿cómo? Ok. ¿Cómo? ¿Encontraste la catapulta? ¿Catapulta? Sí, ¿dónde estás tú? Bueno, ahora me acaban de... Estoy de este lado, de Sam. Sí, por ahí. Yo subí por ahí. Yo fui por otro lugar, por eso es que... ya. Ya entendí cómo. O sea, igual hay que traer una oveja, pero esto como que le da orden a dónde hay que ir a hacer las cosas.
Sí. Caí al agua. No voy a ahogar. No, hay piraña. Sí, aquí está. Esto tengo que ver qué chucha le pasa porque suena mucho. Ya. A ver si son o no. No, yo usaba eso. Mala idea. Para romper tu cuello. Ah, mira, lo actualizaron porque pueden usar sus channel points en esto. Ahora no solamente pueden ser bits. Los que están en, o sea, los que serían star bits en mi cuestión. Eso no arregla el que suene dos veces, pero por lo menos hace que funcione con eso. Después voy a arreglar eso. Ah, pero con los channel points solamente pueden ser 5, ok. No entiendo por qué chucha son dos veces. Creo que ahora debería funcionar. Veamos cómo estamos. Estamos haciendo que funcione. Vale, ahora funciona bien. Problemas técnicos, ya volvemos exactamente. Hey, capa, capa, hey, capa, capa, hey. Hey, capa, capa, hey, capa, capa, hey. Ahí suena una vez. Así que creo que funcionó. Ya, ahora sí. A volver al puzzle. Necesito lechuga entonces y la. ¿Y mi arbusto? Si es que te atrapan, desaparece. De hecho, ¿pero para qué servía el ventilador?
Creo que era para como para... Ah, mira, buena idea. Hola, Xiao Kron. Un gusto. Vamos a tirar esto acá. No estoy viendo el... Pero a ver si... ¡Concha tu madre! ¡Ah! Y me atrapó. El lado bueno es... ¿Mantengo la lechuga? Sí. A ver, voy a moverme. ¡Tarada! Corre, 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 corre. Corre, corre, pero corre, compadre. Por la reconcha de tu madre, si chocáis con ese. Ya, si se, no está funcionando, creo que tengo que acercar la lechuga más. Eso es lo que estoy intentando hacer yo en estos momentos. Pero... Me atrapa y me mata. Sí, el perro de giro me está atrapando. No, me mató. Ya, ahora a ver con esto. Sí, yo hice eso mismo, pero no las atrapaba, así que creo que tenía que poner las lechugas más cerca. Concha tu madre. Ok, estoy. Ah, falta un item. Nos falta un ítem. Según Xiao Kron dice que nos falta todavía un ítem. Así que... Espera, ¿esto sí? Espera, tengo una ley. Ya tengo todo ordenado. Voy a intentar de picarla hacia el lugar de inicio. Y ahí es donde estaba lo que nos faltaba. Pero si la picas, después como que no te persiguen ciertos puntos, así que... Oye, ponte a correr a máxima velocidad con triángulo y salte del rango del mapa y mira qué pasa. Caís como tipo... Sí, chueve con algo y vaya a verte también qué pasa. Gracias, Xiao Kron. No, sí. Somos unos ciegos de mierda, había un buzón justo arriba. No lo vi. Ya, a ver, ¿qué tan cerca me pongo para poder usar esto? Ah. Ya. Ahora usemos esto. Ya, una abeja está pescando. ¿Por qué pescó la de más allá y no la que estaba enfrente? Porque la que está al frente está durmiendo. ¿No es las setas? Obviamente. Ya, tenemos esto. Concha de tu madre. Salta. Te dicen el ninja. De chiquito yo nunca me lo pasé, por eso que no quiero pasar ahora. Lo jugué mil veces. Yo la verdad es que como que mi memoria de esto se borró absolutamente. Me acuerdo nomás de esta persona de los Looney Tunes que como que era entero rojo. Creo que aparece en unos niveles más avanzados, pero no sé qué tan avanzado llegué, si soy honesto. Pero me acuerdo que lo jugó mucho, mucho, mucho cuando era chico. Pero era muy chico también. Entonces por eso es que mi memoria también es vaga de esto. ¡Ah! Ok, salta, salta. Eso fue lo máximo que pude avanzar. Siendo chico. Y no podía superar eso. No. Como que más allá de eso. O sea, dije, me voy a poner aquí y voy a confiar que aquí ya va a funcionar. Más allá de eso, pues mira. Aparentemente no funcionaba.
O sea, mi cerebro no funcionaba más de eso. No sé por qué me di vuelta a mi cabeza. Le llamé la atención de una ovejita. Tiremos esto para arriba. Tiremos esto para arriba también. Y nos fuimos con la oveja. O sea, yo de chico no pude pasar eso. Y ahí me quedé. Espérate, soy un idiota. No necesito la oveja que está aquí. Necesito yo estar ahí. Ya sé qué hacer. Calmado. A ver, ovejita. Voy a venir aquí. Mire el nombre de la... Mire el nombre de la botella en el inventario. No, en select. Completo select, mire el nombre de la botella. Y de oveja, no está hecho a propósito, weón. Porque ni siquiera, no es como que esté, no sé si francés era un idioma, sí, sí era un francés. Pero es tirado, es una copia del francés de y de oveja. Y de oveja. Porque todos los perfumes son le pomelo. Yo creo que por eso lo hicieron. Sí, bueno, este puro juego es puro como comedia de ese estilo. El juego es puro shitpost. Pero es bueno shitpost, que es lo mejor. En ningún momento dije que eso era malo. Ya, creo que debería funcionar. Y no está funcionando. Ah, no, sí funcionó. Ya, come oveja, disfrútalo, cuál esté bueno. Bueno, la comedia es lo mejor, no puedo creer. Y yo no, de chico no captaba la comedia. Lo peor es que tampoco sabía que podía cambiar los controles. A ver, espérate, la oveja está ahí, ¿sí? Yo antes juraba que la única opción de saltar era cuadrado y para mí era eso, era demasiado... Me fregaba el cerebro. Yo jugando otros juegos de plataforma. Nivel 1 o 2 superado. Yo, si tomara en cuenta la trilogía de los Crash como uno, los Crash Bandicoot, tal vez estaría como mi... O si no, igual estaría como mi top 5, la verdad. Porque no hay muchos juegos de Play 1 que jugué. Bueno, yo, sí, igual sí. Pero definitivamente esto fue uno de los que más jugué. ¿Te pasaste ni esa? Estoy en eso, estoy empujando la roca. Ah, dejaste compartir. Dejaste compartir. Sí, es que me di cuenta que mientras estaba compartiendo, como que el juego me corría como en 2 FPS. Ah. Suele pasar. Oye, el Silent Hills es de PlayStation 1. Sí. ¿Quién quería jugar ese después? Dale. Tendría que buscarlo y copiarlo y hacer todo ese lío, pero sí. No veo por qué no. Podríamos hacer una gran lista de juegos de Play 1 para jugar. Excepto, los Resident Evil, no sé si es que sería la mejor opción. Preferiría jugar los remaster en ese caso. Pero... tal vez también. Ando a ser tú. Resident Evil, el único que cacho es el 4, porque ese lo jugué como 700.000 veces y me lo sé todo de memoria, pero ese era de la Play 2. No tengo claro cuáles son del 1 y del 3. Sé que lo sacaron remake, pero no sé. Sé que el 4 también está para GameCube, así que... y también está en la Switch. Pero obviamente eso hay que pagarlo, pero el de la GameCube por lo menos se puede encontrar por ahí. Y el emulador creo que lo sigues teniendo, así que también se puede. Yo nunca tuve ningún juego de terror de chico, ninguno, así, ni uno.
No jugué ni uno. Y tampoco tuve. No, yo creo que no me lo compraron porque... qué sé yo. Lo ideal es terminarlo. Lo ideal es como, o sea, con el Bizarbar estamos planeando, ojalá, como hacer como series de estos, de juegos que se nos vayan ocurriendo, de que podamos jugar los dos. ¿Ya está ahí en el nivel 2? O sea, estoy en la misma puerta. El ya. Estoy en nivel 3, no superaron la puerta. Ahí. Perfecto. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que al parecer a las ovejitas les gusta apretar los botones y es más que solo que les gusta. Ah, eso era una oveja. Yo creí que era un cerdo. Dime que no parece. Por algún momento como que el pelo igual se camufla. Es una vaquita. No sé, es que yo creí que tenía una barba, pero esa barba realmente es la lengua que la tiene afuera. Sí, por eso. Ya, este nivel lo vi en la opening. Yo jugué de chico, era el de Coraline para la PlayStation 2, y eso no era como de tanto de terror. O sea, igual sí, pero no tanto. Yo diría que ni uno yo. De hecho, sí, de verdad diría ni uno, sí. Es de más grande que ya, o sea, solamente jugó Loudless y fue con usted. Sería el único. Yo casi me hago caca jugando el Outlast por primera vez. Es el momento de aprender algo nuevo. Los matorrales no son lo único que te servirá para esconderte. También puedes utilizar las rocas. Mira qué tamaño tienen estas. Yo que tú me escondería tras ellas. Acércate a un lado de esa roca y aprieta el botón ocultar para camuflarte. Oye, colega, ¿puedes practicar conmigo? Ya, practicamos contigo, compadre. Oye, yo observaré las rocas mientras tú te escondes detrás de esta. Cuando hayas cruzado la línea blanca, observaré con cuidado si puedes llegar a... No jugué ningún Resident Evil la parte del 4. Como que jugué, lo he jugado como 800 veces. 5 creo que toma lugar en África. El 6 no tengo nada, no sé nada al respecto. Y el 7, ese sería acá, pero no lo he jugado. Respecto a al favorito de la gente, el favorito, creo que soy abuelonado y tengo que ir al otro. Muy bien, empieza cuando quieras. Ah, ya. No, tengo que ir al otro, soy imbécil. Agáchate, agáchate. Utiliza el botón ocultar. Ve detrás de la línea si quieres volver a empezar. Ah, soy bueno, sí, parto aquí. Ya, según los fans de Resident Evil, los que son bien fans. Muy bien, empieza cuando quieras. Sí sé, iba a empezar. El 2 creo que es el... No, el 4 es el mejor según los fans, si no me equivoco. El 5 es regularmente bueno. El 6 lo detestan con el alma. Y el 7 es bueno. Y los 1, 2 y 3 creo que los aman también. Pero el 4 es el mejor según la gran mayoría de fans. De Silent Hill solamente sé que creo que el 2 la gran mayoría lo ama. Y no sé si el 1 qué tanto, pero también lo aman. Y eso es todo lo que sé. Pastor, si quieres más consejos, vuelve a consultar. Y tampoco shooter, empecé a jugar recién en la Play 3. Mi primer shooter fue el Black Ops 2, así que... Ah, y el 0 ni siquiera sé qué consola es. He escuchado como de la historia, porque también me ha interesado la historia. Después del 7 que salió, la historia del Resident Evil me empezó a interesar. Y como que ahí capté... Hay algunos personajes, pero igual es complicado, entonces... Y... Ah, verdad que esto... Ya. Ya caché. Salta esa cuestión, intenta subir rápido. Y empuja la roca. Pero, verdad que tengo que spamearlo, se me olvida. No, okay. Doble salto.
Ah, buen punto. ¿Sabes que puedo hacer esto? Me olvidé que tengo un doble salto. ¿Qué es lo que te...? Ah, no, pero es esto, ¿no? Ahí está. Casi me cae en la cara. Ya. Ahora, la dinamita. ¿Hay algo aquí para la dinamita? No, creo no. Y ahí el cohete es obvio porque chucho lo creo. De hecho, no hay algo aquí arriba, así como que no. Creo que me metí en un lugar donde no tenía que estar. Yo estoy atascado en un lugar que siento que apenas salga de acá voy a morir. A ver, vamos a meternos aquí. Ok, creo que eso es para volver. No, porque la dinamita... No, aún así me hace falta algo. Ah, no, pero aquí hay lechuga. Ya. Ya. Esto se puede hacer. No es imposible, pero está difícil. Creo que no, Xiaocron, porque no sabía que eso existía. ¿Qué relojes? Tampoco sé, así que... ¿Verdad que tengo que estar así completamente cuando está en naranjo? Pues yo creo que con completarlo ya estaría muy feliz. Aquí. El perro me va a matar. Tengo que esperar que vaya ahí, justo. ¿Esta estrategia es válida? No sé si estáis viendo mi pantalla, pero lo que estoy haciendo es... Sí, no entiendo cómo la trajiste. Pero no me quejo. Ok. Ya. ¿Qué sirve la roca? A ver, te voy a bajar aquí, ojita. Calma. Por mientras tú aprietas el botón. Pero espérate que yo esté ahí por... Oveja. Ya. Salta dentro de los perros. Ya. Ya, ¿qué dice aquí? Recupera el elástico y salta sobre el balancín para comenzar el entrenamiento. Ya. Yo no creo que lo hagamos. Yo creo que vamos a completar el juego nomás. Valiéndote del elástico y del árbol podrás abrir la verja. ¿Qué chucha es la verja? O sea, ya sé lo que es, pero nunca había escuchado esa palabra. Recuerda que puedes utilizar los objetos mientras estás enganchado al elástico. Ya.
Ya. Ah, ya sé lo que quiere. Ah, ya entendí. Inteligente la wea. ¿Dónde hay Bizarro? Todavía no puedo pasar a través del perro, me pilla todo el rato. Estoy intentando pasar a través de las rocas, pero cuando voy con la oveja me pilla entre medio. Ah, no, pero... Ya. Por un momento pensé como, tenía que poner la dinamita, pero no puedo hacer esto. No puedo creer que justo lo moví justo. Ah, es autónomo eterno, ok. No sé lo que abrí, pero abrí algo. Ah, la oveja me cagó. La oveja ocupó el espacio, me sacó de la roca y me pilló el perro. Yo me rajé con la dinamita que explotara justo con la piedra. Ya, ahora aquí abrí. Ya. Sí, eso estaba pensando. Pero el Rocket lo ponían al otro lado. Estoy pensando cómo volvería. Muy bien, Corwar. Y gracias, Roy1232, por el raid. Muchas gracias, se aprecia. Muchas gracias, Seo Cron. Hubiera estado harto tiempo pensando. Me imagino que con eso es suficiente. Ya, perfecto. Perfecto. No le pedí la cuida. Ah, pero ya están. A ver, se han tirado. Y vamos a aprovechar de agarrar esto también, debido a que no hace. No pierdo nada. ¿Dónde hay tú? ¿Visitar? Acabo de agarrar la ovejita. La voy a dejar en el botón, al lado del botón, para que lo apriete y pueda subir y pueda. Yo creo que hubiera llegado hasta esta parte y aquí es donde hubiera estado como 1000 horas pensando. Si yo creo que ahí me ayuden en pasarte eso. Valiéndote del elástico y del árbol podrás abrir la verja. Recuerda que puedes utilizar los objetos mientras estás enganchado al elástico. Gracias, yo creo. Aunque en algunos intenta ayudarnos cuando pidamos la ayuda. Yo creo igual como intentar averiguar algunas cosas solo. Pero si ya estoy atascado completamente, ahí voy a intentar pedir ayuda. Pero igual se agradece. Lo que estoy haciendo es dejando lechugas en el piso con el elástico para que camine hacia el botón. Sí, eso es lo que hice también. Ya, yeah, ok. ¿Cómo? ¿Cómo suelto el elástico?
Pero aquí es donde hay que parar o hay que si... No, se sigue. Imagino que hay aquí, ¿eh? Estoy pegado en el árbol y no sé cómo despegarme del elástico. Toca ahí el árbol y el árbol va. Te va a preguntar cómo desengancharte. Imagino que eso acabó el turno de este weón. Es lo único que se me ocurre. ¿Y qué? Listo. Espérate, no. Busca el modo de hacer explotar. ¿Qué hizo eso? Elástico. El elástico me engancho y ahora aquí abajo pongo la dinamita. Ah, eso era para. Ya entiendo. Creo que entiendo lo que tengo que hacer. Pero creo. A ver, espérate. Voy a intentar esto. Tal vez funcione. Pero me quedé sin dinamita. ¿Cómo pediría la dinamita de nuevo? Pedí la dinamita. Ah, sí. ¿Fallaste la dinamita? Sí. Ah, creo que ya sé lo que quiere que haga. Del otro lado, te apuesto. Ahí está. Tenéis que hacer exactamente lo que estoy haciendo yo ahora. No sé si alcanzaste a verme. Oh, igual el nivel fue un puzzle. Ya entendí. Lo del reloj es innecesario, por lo tanto te diría que esa parte no la hagáis. Que es lo de volver al cohete y hacer todo eso. Vamos a ver, ahora que no estoy compartiendo. Ya voy, me queda poco. Veamos qué nos dice el Pato Luca. ¿Qué palabras de aliento nos dirá? Ahí viene. ¿Puedo lanzarme yo con los elásticos o no? Nuestro concursante es estupendo. Muchas gracias, Pato Luca. ¿Qué cosa? ¿Puedo lanzarme yo con los elásticos? Sí. Creo que si no es imposible. ¿No puedes compartir tus pestañas? Ah, verdad que se te ponía lagueado. Mentira. Sorry. Se me olvidó ese pequeño detalle. Pero voy a intentar de ir corriendo. O sea, llegáis aún así si es que te empujáis nomás un poco. Ah, ya caché. Espera, ¿sabes que voy a compartir pantalla porque? A ver. Pantalla. Me lo tengo que aprender de memoria cada cuestión. ¿Sabéis qué? Pero te voy a hacer esto. No sé cómo no se me ocurrió antes. Mira, si no quieres continuar, buscaremos un nuevo concursante. Muchos se pelearían por trabajar conmigo. Te lo dejo, aquí está.
No, me equivoqué botón por la cresta. ¿Cuál era? Era, puta, me equivoqué de múltiplo. Ahora sí. Tírate una talla. Por favor, apoyemos a nuestro concursante, ¿eh? Ahí está. Ahí rescate el oro. Ah, verdad, tengo que apretar estas dos cuestiones. Y... vamos a ver el sandwich stream. Que lo cargue. No carga. No carga y salvar. No está cargando. No, o sea, lo máximo que sé, Xiaocron, sé es hasta donde te dije. Ese nivel donde está ese personaje de Looney Tunes. Que es rojo entero. Todo lo que me acuerdo. Y no me acuerdo de los niveles. Me acuerdo. Creo que hay un nivel de nieve. Y sería. Mi memoria de eso. Solamente me acordaba de las ovejas, el perro ovejero y que está el pato Luca. Eso era mi recuerdo de esto. Sí, lo jugué cuando realmente era muy chico. Y creo que después, un poco más adelante, el disco me dejó de funcionar. Y ahora que soy más grande, logré agarrar y aprender a quemar el disco. Yo solo. Sí, pero de niño no sé si es que llegué. Tal vez puede ser que sí, porque de curioso pude haber llegado como a cualquier cuestión que ni siquiera sabía. No puedo ver tu streams. Se queda cargando eternamente. Hola. Aló, aló. Aló, aló, ¿me escucha? Sí. Tu stream no carga. Sí, ya terminé el nivel. ¿No te carga? No. Se queda cargando totalmente. Ahora has apretado en otra cosa y no te detecta ningún problema. No, no, no. Se queda como en los cuadrados eternos. Ciérralo y ábrelo. ¿Qué es ese proceso? Es Discord. Ah, ¿te refieres a mi pantalla? Ok, ok. Sí. Y ahí de nuevo. O sea, yo tuve la gracia, la virtud también de mi papá. Aunque igual porque yo tuve una generación anterior a lo que debe haber sido mi generación de consola. O sea, cuando era como la época de la GameCube, yo tuve la Nintendo 64 y la PlayStation 1. Y después me dieron la Play 2 un poco más adelante, unos pocos años antes de que saliera la Play 3. Pero también era cuando la Play 2 estaba con más piratería que él. Entonces ahí me dieron la Play 2 y por eso es que también como que experiencié Nintendo tanto como Play 1. Y puro juego, podemos decir, que no salieron de la tienda. Que es donde uno compra siempre, eso es todo lo que puedo decir. Entonces por eso tengo... este juego literalmente es un disco que decía Ship Raiders, pero dejó de funcionar porque el disco como que se desvaneció con el tiempo. Pero ahora es un disco que lo hice yo ahora recién, hace poco, hace unos días. Ah, aquí está. Este es nivel 4. Sí. Ya le puse aceptar. Dale. El 4 no superó. Y por si acaso hago este y después tengo que ir a comer. Ah, sí, verdad. No me fijé en la hora.
Estamos justo en una hora. Está bien. Pero entendible. Yo igual exprimía mucho los juegos chiquititos, sobre todo los plataformeros. Se ve enorme. Yo que enorme mucho, sí, yo digo que es gigantesco. Y no termina. Soy yo, el elfo del El bosque encantado. fuego. Puedo tocar música embrujadora con mi flauta mágica. Escucha esta dulce melodía. Hoy de verdad funciona. Oye, si quieres hipnotizar a un personaje como yo lo he hecho, también puedes tocar esta canción con una flauta mágica. Pero consulta la guía de la flauta mágica para saber a qué personajes puedes hipnotizar. Me imagino que seguramente estoy vivo aquí. Ni se te ocurra despertar al toro durmiente. Ok. ¿Cómo nadar? A para subir. O sea, X para subir y saltar. Y triángulo para bajar. ¿No sería mejor hacer esto? Nos caemos al tiro. Y uno se ahoga, así que se queda mucho tiempo bajo el agua, ¿no? Como no hay una barra de nada, no creo. Además, esto es los Looney Tunes. ¿Desde cuándo siguen la lógica? Tienes razón, tienes razón. Ya. Me puedo dar cuenta que sus pies se mueven como hélices bajo el agua, no me había dado cuenta. Ok, estoy en zona. ¿Cómo chucha yo estar al otro lado? Ah, bien. Okay. Vale, vamos a moverme. Con todo ese botón puede resultar muy útil. Ah, o sea, teniendo, imagino, todos los objetos. Con todo este botón puedo resolver. Chucha, 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 chucha. El reloj está por el agua. No sé si es que vaya por él. Creo que Concha sí, la pero. lora. Ah, la raja, ya sé lo que quiere. Hasta algún punto. Pero el resto ya, aún así estoy perdido. Me caí y me mató. Si
siempre me hace lo mismo. Siempre me hace lo mismo. Quiero siempre detenerme un poco y termino chocando. ¿Has decidido ir de nuevo para botar la caja o...? Me parece que sí. Sí. ¿Dónde está la flauta? A ver, espérate, puede ser que... Voy a ir por el... Te acabo de ver salir por el lado que es lo que ya está... Ah, pero te salvaste, ok, ya bien. Ya bien. Ya entiendo lo que quieren que haga. Si es que tuviera flauta hipnotizante. Vamos a agarrar este objeto. Se nos falta un objeto. ¿Cuál? La flauta hipnotizante. Hay que correr al agua entonces. Sí, eso estoy diciendo. ¿Por qué no me comes esa hueá? Aprecia cómo se mueven sus pies. Las hélices más rápidas del Looney Tunes. A ver, veamos. ¿Dónde? Ah, no, ya cachado que está en un globo. El weón. ¿Has cachado los hilos? Ya, ahora con la boca se despierta. Gracias, Shaukran. Ya. Ahora a leer. Flauta mágica, cuando la toques, hipnotizar al personaje y pues ya puedes hipnotizar a Sam. Ah, puedes hipnotizar a Sam. Ya, yeah, ok. La cosa es que voy a hacer con este toro. Yo es cosa de pensarlo después, no más probable es que después me den algo. Sí, ya me di cuenta que no tuve que escuchar todo. ¿No? ¿Ya tenéis la flauta? Agarré la flauta y después de recoger la flauta me mató el toro, así que ahora estoy de vuelta intentando de... pasarlo. Pero si agarraste la flauta, en teoría ya la sigues teniendo. No, porque revisé mi inventario y no la tengo, así que tengo que ir por ella de nuevo. Qué cagarlo. Ya, aquí lo único que se me... Ah, bueno. Toco un milímetro de hoja y se despierta el toro. Ya, aquí lo que se me ocurre es, ya que igual me dan esto, asumiendo que ellos ya me dieron esto,
Tengo que estar cerca de este weón para que esto pase. Por lo tanto, me voy a poner ahí cerca. Me mató de nuevo. El hecho de salir de ahí hace sonido para que me cache. Y de vuelta nos vamos. Ya, vamos a hacer esto como se ve. Yo siento que igual necesito... Tengo una idea que voy a probar, pero voy a probarla de este lado porque la idea es, estoy seguro que la idea es ponerlo en ese lugar 100%. Entonces imaginé que eso le iba a pasar. Ya. Entonces, estoy seguro que lo que tengo que hacer. Espérate, está mirando para acá. Que lo que tengo que hacer es ponerme justo con esta roca, porque por eso está esta roca aquí. Y después, cuando esté aquí, toca la flauta. Ahora me apoyo. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Aló? Corre, corre. Encontré un reloj y lo apreté, pero no sé qué hacer con esto. Como que me dijo utilizar... No, el reloj que es para... No, es básicamente como un... Como un bonus. No hace nada en el nivel, pero te da... Es como una hueá para completar el 100% del juego. Sí, es que encontré el reloj, lo apreté a utilizar, pero como que giró la manecilla, pero después no hizo nada. Sí, por eso. Ese reloj lo encontré en el nivel anterior, pero el... Xiaocron me dijo que no... Solamente servía como para bonos. No es algo que afecte el nivel. Actívate. Ahora mi pregunta grande es... ¿Cuánto tiempo dura este bono aquí? Buen llega al tiro. Y aquí ni cagando me cancha. Es verdad, no corrí, tenés razón. Pero al mismo tiempo el detener de correrse demora demasiado. Por ejemplo, si hago esto... ¡No vas a llegar a mí!
¿Dónde tocar la flauta estando escondido en el arbusto al mismo tiempo? No, creo que no va a funcionar. Pero en teoría podía hacer como lo que yo hice, que fui, corrí al otro lado, me paré como aquí y salté acá y el weón no, ya no me pudo pillar. Y una manera de llegar al otro lado bastante más fácil. ¡Ah! Uf. O sea, sé que no estaba cerca lo suficiente, pero no pensé que iba a pasar. La culpa fue mía. Ya, perfecto. A ver, qué bueno, me da la flauta y no me sale. Hay que esperar a que creo que se ponga en rojo. Oh, no puedo creer que lo logré. Ahora vamos aquí. Ay. Oh, me hice. Ahí está. Ahora la pregunta legendaria. ¿Puedo hacer esto? Sí. Ok, ahí está la respuesta. Se logró. Ya, ya entendí cómo debo hacerlo, pero choqué. Por la que voy a ver si estoy compartiendo. No, no estoy. Ah, no, sí. Sí, sí. Sí, creo que sí. Vamos, si es que se ve. Para poder mostrarlo. Ese es el que recuerdo. Sí, sí. También, o sea, el otro juego que jugamos antes de este fue el Harry Potter. Y es el que más recuerdos tenía. Bueno, excepto el Crash Bandicoot, el que más recuerdos tengo, 100%. No, entonces nunca me quiero cargar. O sea, ¿no carga mi pantalla? No, nunca. Se queda andando lo busquedito. Ya, pero mira, estoy con la cámara, acabo de pasar por encima del botón. Le cayó la roca, desactivo esto, corro. Sí, agarra la cabra y, o sea, la cabra, la oveja, y después... ¿Agarro la oveja? ¡No! No puedo agarrar la oveja, solamente me dice activar la flauta. Apriétale uno.
Ah, tengo que hacerlo todo de nuevo ahora. Veamos cómo dice el Pato Lucas. Pero di algo. Control se pone weón ahora. Sigue, no te rajes. Ah, qué horror, me va a morir como 5 horas a este ritmo. Pero ya con un gusto. Estés bien. Ojalá nos vemos de nuevo. Ya, tengo a Sam, lo estoy guiando, voy caminando hacia el botón. ¿Con L1 suelto la flauta? Sí, con L1. Ya, ahí está la cosa, lo golpeó la cuestión. Desactivo, corro. Y luego encuentro mi secreto y hablamos. L1. Agarro la oveja. Estoy corriendo con la oveja. Llegué. Coloco la oveja. Agarro el ventilador. Lo activo. Ya bien. Igual voy a guardar aquí por si acaso. Recuerda apretar el R1 cuando estés con la oveja y el toro. Y no tocar las hojas, obviamente. Como algo para sacar. Ah, no, ya. Ok. Ya me acercando acá. Voy entrando al lugar del toro. Voy con R1, voy lentito. Y acá voy avanzando. Y terminé el nivel. Ya, muy bien. Tengo que admitir que es un juego, bueno, me ha gustado incluso, como que, a pesar de como que los gráficos, la única wea que no ha, incluso con los gráficos, un juego que tiene como buena edad el juego. Lo único que me quejo es de la cámara. Sí, la cámara es la única wea que puta, para la época es lo que había nomás. Pero aún así, me he logrado acostumbrar con los botones R2 y L2. Aún así es como difícil de vez en cuando, pero todo igual bastante bien. Así que veremos cuando continuamos con el Bizarre Bar. Hasta el siguiente stream. Un gusto. Chao, stream.